¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que anden bastante, pero bastante bien. Vamos a comenzar con este video que es el avance del siguiente episodio. Episodio del día jueves de Hexatlón. La semana regular está comenzando, pero el ciclo se cierra hasta el día domingo. Pero antes, ¿qué pasó en el episodio anterior? Como lo vimos, una salida de Valerie. El spoiler se cumplió, tanto lo de Valerie como lo de Eliud Pulido. Eliud ganando ese super blindaje, ¿no? La verdad es que ese blindaje es sumamente importante. Rosique inclusive pues hacía énfasis en la importancia de ese blindaje. La verdad, yo creo que es la recompensa o el blindaje más grande que se ha dado en una temporada de Hexatlón, porque no solamente te salva a ti, sino que tiene el poder de salvar a alguien más. O sea, muy 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 interesante, y vamos a ver qué va a ocurrir con Eliud Pulido, quien tuvo la oportunidad hoy de complicar las cosas bastante, ¿no? Porque imagínense, como bien me lo decía alguien en un comentario, le mando saludos si me está viendo en este video, y que realmente nos voló la cabeza en ese momento cuando lanzaba la teoría de decir, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si Eliud hubiera salvado a Valerie? Imagínense lo que eran las cosas, hubiera complicado mucho y automáticamente habría eliminado a alguien fuerte de ese equipo azul. Así es que ya saben, coméntenme aquí abajo, ahora sí que valga la redundancia, en la cajita de comentarios que ahí estamos leyendo, y vamos a empezar a poner algunos comentarios y de gente que se ha escrito nueva por aquí en esta pantalla. Pero bueno, amigos, realmente esa era una posibilidad que había, y eso nos habla de un poco de la magnitud que tiene, ¿no? Ese poder que te da el blindaje que ganó Eliud Pulido, donde a muchos no les pareció, ¿no? Lo vimos cuando pues está la ceremonia y demás hablando de el blindaje y de lo que se gana Eliud, pues muchos por ahí hicieron cara de pocos amigos. Es evidente, todos lo querían ganar, pero solamente fue de uno y se quedó con Black Panther. Ni hablar, así es la competencia, a veces se gana, a veces se pierde. Mucha suerte y mucho éxito a sus atletas favoritos, que de aquí en adelante les vaya muy bien. Pero bueno, amigos, después venía el momento triste y complicado. El momento triste y complicado, pues la salida de Valerie, muy emotiva, ¿no? Realmente creo que se fue como alguien sincera, se fue como alguien que lo decía ya en un par de videos atrás, realmente nunca le dio miedo, ¿no? Nunca se rajó, como se dice popularmente, nunca la vi poner peros para enfrentarse con alguien, le daba igual con quién pasaba, ella daba lo mejor de sí en cada pues circuito que cruzaba. La verdad es que hemos tenido casos de atletas que luego ya no quieren pasar, que quieren guardar la estadística, que quieren conservar sus números. A Valerie esto simplemente parece que le hacía lo que el viento a Juárez, como se dice también muy popularmente, amigos. La verdad es que fue una salida, si nos vamos ya a hablar del tema de su salida como tal, pues creo que fue una salida justa, creo que fue una salida que era necesaria también por el bien del equipo azul, que ahora sí ya no hay pretextos, ¿no? Ahora en el equipo azul se acabaron los pretextos del lado de las mujeres, que eran las más fuertes, ahora sí ya en competencia. Lo vengo diciendo también de videos atrás, dos campeonas y una subcampeona con el nivel de campeona, quizás podría ser Evelyn, a muchos ya les caerá bien o mal este comentario, pero para gustos los colores, y la verdad es que ya no hay pretextos, se acabaron. La situación aquí polémica, ¿no? Que pudo haber sido el lugar de la votación para las mujeres, pudo haber sido para los hombres, así lo decidieron en ese momento. Realmente creo que si el equipo estuvo de acuerdo, era más que obvio que el volver a votaciones y poner de esta manera, decidir tú a quién mandas y a quién no, debe de ser difícil, y lo fue. En su momento lo fue, vimos también a los atletas realmente pasar un momento abrumador, pero a final de cuentas creo que fue una salida justa, más que nada en competencia, lo lucharon, lo pelearon bastante bien tanto Valerie como Liliana, y simplemente pues en el resultado Liliana fue mejor que Valerie. Creo que se esperaba de un mano a mano, esto tenía que pasar, y la verdadera prueba para los que se quedaron apenas comienza. Pero ahora sí, vámonos, porque qué bien para el siguiente episodio, amigos. ¿Qué viene en el siguiente episodio? Atentos, mucho ojo, aquí vamos a empezar a hablar de los spoilers, porque hay dos versiones, aquí tenemos dos versiones de spoilers que realmente lo hacen sumamente interesante. Por aquí abajo te voy a dejar la marca de tiempo, si llegaste hasta este momento, de aquí en adelante comienzan los spoilers, porque y hay dos versiones, te lo repito nuevamente, una que había salido y ahora la que anda circulando por ahí. Al principio de esta semana se habían revelado las dos fortalezas se decía que iban a ser divididas, que una la ganaba el equipo rojo y la otra la ganaba el equipo azul. Esa es parte de una primera teoría, primera filtración, mejor dicho, en la cual dijo que iban a ir una y una, pero que la primera era roja y la otra era azul. Así es que lo vimos, ¿no? Si la ganó la primera fortaleza de esta semana el equipo rojo, por consecuencia en esa primera serie de filtraciones, esto quiere decir que el día de mañana, claro, ya no
unas horas, pues el equipo azul estaría ganando esa Villa 360, iba a decir Fortaleza, qué tan acostumbrados estamos, ¿no? Esa Villa 360. Así es que esa era la primera versión. Después, ¿qué se sabía? Porque también va a haber un juego por supervivencia, ¿no? Comienza esta serie nuevamente, que como es volando ahora, lo vimos el miércoles eliminación y el domingo eliminación, serie de supervivencia nuevamente comienza, se reinició. Y pues, ¿qué nos decían? Que el día domingo el eliminado iba a ser un rojo y que había perdido las dos supervivencias. Esto simplemente nos quería decir, ojo, lo repito nuevamente en una primer versión de spoilers, que el equipo azul ganaba la Villa 360 y el equipo rojo ganaba la supervivencia. Eso era al principio, pero ahora supuestamente todo ha cambiado. Ahora todo podría ser completamente al revés, todo podría ser diferente, con victorias nuevamente divididas. Pero aquí es donde entra nuevamente una teoría que anda circulando en redes sociales, la cual dice que no, que es al revés, que sí son victorias divididas, pero completamente al revés, y que los rojos estarían ganando esa Villa 360 y que los azules ganan la supervivencia. Es decir, la información sería al revés, lo cual sí son victorias divididas, pero esto solamente nos quiere decir una cosa, que si ese es el caso, el equipo azul estaría instalando ya prácticamente de manera definitiva a un equipo, a un atleta, perdón, rojo en ese duelo de eliminación del día domingo. Así es que estas son las dos versiones que hay. Lo que yo te puedo decir es que mañana se resuelve muchísimo de estas teorías. Mañana, cuando veamos realmente quién gana la villa y quién gana esa supervivencia, simplemente podremos ir sacando un panorama ya más certero en cuanto a cuestión de los spoilers. Pero bueno, vamos a dejar de lado los spoilers, eso es lo que se sabe. Entonces ahí te lo dejo, tú decides cuál creer o si es mejor esperarte hasta ver qué pasa, ¿no? Quizás el día de mañana cambien las cosas, porque las filtraciones, como que de manera oficial, las revelan prácticamente unas horas antes del duelo o en la mañana. Así es que por ahí te hago un video si es que esto se actualiza, con mucho gusto. Pero entonces, volviendo al tema, lo que nos deja el avance, lo que realmente nos deja el avance es a un equipo azul que están hablando acerca de la salida de Valerie, donde creo que lo afrontan de la mejor manera, ¿no? Es decir, se fue Valerie, reinicia la competencia en Hexatlón y esta depuración en teoría o entre comillas debería de ser beneficiosa para el equipo azul, por lo cual lo dije nuevamente, parece ser que del lado de las mujeres se acabaron los elementos débiles, con máximo respeto y admiración para Valerie, que dio lo mejor de sí, pero ya no hay pretextos, de aquí en adelante ya no hay pretextos, esto debería de ser a un equipo azul aún más fuerte. Claro, quedaría del lado de Keno, yo lo veo ahora como el rival más débil del lado de los azules, pero pues ahí es en el lado de las mujeres sí debería de haber una diferencia, sobre todo al enfrentarse contra las rojas que quedan en competencia. Pero bueno, amigos, esto simplemente quiere decir, como lo está hablando Coque, quien se hubiera salido creo que hubiera sido justo. ¿Por qué? Porque lo dieron lo mejor de sí en un duelo de eliminación y el resultado fue ese. Por otra parte, el nerviosismo se hace presente, ¿no? El nerviosismo se hace presente tanto por no querer dejar la villa o de querer regresar la villa, caso contrario, realmente todos quieren estar ahí, porque aunque sea muy parecido, muy similar, o sea, en lo dije en la temporada pasada, esta Villa 360 no es ni muy espectacular, ni las barracas realmente muy malas, entonces están en un punto medio si lo queremos ver, pero tiene sus comodidades la Villa 360, frente a un duelo de eliminación o serie de supervivencia que va a arrancar, donde el nuevo ciclo comienza y donde ahora sí, los rojos tienen que salir a volver a intentar componer el rumbo, tienen que volver a intentar ser parte de un equipo sólido, porque tiene ahora ellos, así de rápido cambian las cosas, ¿no? Con la salida de Valerie, ahora parece que ellos son los que están en desventaja y lucen con piezas, con elementos más débiles. Si los comparamos uno a uno, los hombres y las mujeres que hay, tanto en los rojos como en los azules, yo veo hoy por hoy quizás a un equipo azul con elementos más fuertes. Claro, falta que encuentren su mejor versión, porque cuántas veces hemos visto que por muy fuertes que haya atletas en un equipo, si no conectan, si no están en un buen momento, de poco sirve. Mientras que del lado de los rojos, pues yo sigo viendo a elementos como un Lino, que es serio candidato a salir, y del otro lado pues inclusive a una Sasná, a una Meli, que muchas veces da chispazos nada más. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa y qué es lo que sucede el día de mañana. Se resuelven, créanme ustedes, muchísimas dudas de lo que se viene. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Yo soy Mau, es su Proyecto TV. Te deseo que tengas de verdad un excelente día, tarde o noche. Ya sabes, pórtate mal, pero cuídate muy bien y nos vemos más adelante. Claro, si allá arriba nos lo permiten.
Hasta la próxima.